¿Qué haces levantada a estas horas? ¿Y a dónde vas? Sería mejor preguntar qué haces sin acostarte a estas horas y dónde has estado. ¿No vienes a la carrera de caballos? ¿Lo prometiste? Claro que sí, no voy a perdérmela. Ve delante, papá te alcanzará. ¿De verdad? Necesito algo con solapas más anchas. Seamos realistas, en las tuyas no caben todos los lazos azules que vas a ganar. No te atrevas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Quiero el divorcio, Jack. ¿Verdad que es maravillosa? Quiero el divorcio. Seguro que no más que yo. Te equivocas. Esta vez va en serio. Shh, calla, vamos a verla. Estoy harta de que gastes dinero que no tenemos. Estoy harta de tus deudas y de tus borracheras y de tus putas. Janet, espera que lleguemos a casa. No. En casa soy muy débil. Me convences fácilmente. Harás las promesas de siempre. Te perdonaré algo que volverás a hacer al día siguiente. Y al otro. Así que te lo digo aquí, donde no puedes abrazarme. ¡Jacqueline! ¡Jacqueline! ¡Que alguien llame a un médico! ¿Estás bien, hija? Sí. ¿Necesitas un médico, cariño? No. Ah, puedes ponerte de pie. Si una bubie puede levantarse, puede andar, ¿no es cierto? ¿Me permites acompañarte, cielo mío? No pienso dejar a las niñas. ¿Quieres la custodia? Pienso luchar por ellas. Es que lo harás. Tienes miles de deudas personales y debes millones en intereses a los bancos. ¿Quieres que siga? Puedo, ya lo sabes. Ningún juez te concederá la custodia. Sí. Te echaré de menos.
¿De veras, hija? ¿Y tú a mí? No, no lo creo. Creo, me parece, que de esta manera voy a veros a ti y a tu hermana mucho más de lo que os veo ahora. De todos modos, dentro de muy poco te irás con algún tonto que te parecerá maravilloso porque tiene un aspecto romántico en el atardecer y que le robará a su madre los pendientes de perlas para usarlos de botones. ¿No es divertido? Sí. ¿Y por qué no te ríes? Lo vas a pasar mal. Muy mal. ¿Y sabes por qué? Porque te pareces a tu padre. Vivimos en un mundo muy especial. Los dos. Nos caemos de los caballos, de las casas, de los aviones, en los océanos. Pero demostramos al mundo cómo se debe vivir. ¿Verdad? Nos damos algún golpe. Pero siempre nos levantamos. ¿No es cierto? Repetid 4 veces la posición 1. ¿Listas? Y... levanta el brazo con estilo. Estás aquí para pasarlo bien, sino para aprender a andar bien. Para andar como una señorita. Si no andas como una señorita, nunca lo serás. No puedes ser menos rebelde. Solo quería divertirme un poco. ¿Vendrá a verte esta noche? Me gustaría que le llamaras tío Hugh. ¿Vas a casarte con él? El tío Hugh tiene una casa maravillosa en Newport, Hammersmith Farm. Es más bonita que la de la Sata. Te gustará. Y tiene 3 niños. No te sentirás sola allí. No me siento sola aquí. ¿Y tú? Sí. Mucho. Vamos a casarnos. Ya llegamos. Vamos, vamos. Hay que cambiarse. Jacqueline, ¿no vas a entrar? Todo va a salir bien. Todo va a salir muy bien. Para el tío Hugh eres una hija. Una hija más. Por favor, Jacqueline,
Los invitados están a punto de llegar. Te lo pido, por favor, entra. Disculpe, su madre pregunta si puede usted bajar. ¿Le digo que baje enseguida? Sí. Estás preciosa, cariño. Gracias. Hola, señorita. Me llamo Jacqueline. ¿Cuál te gusta? Este. Es esta. Tienes buen ojo, es la mejor. ¿Quieres montarla? Me encantaría. Adelante. Tranquila. Cariño, solo quiere demostrarte lo maravilloso que es y quiere ayudar a tu madre a que olvides a tu padre. Te está comprando. Eso es. Puro chantaje. Son preciosos. Nos llevaremos ese. ¿Y ese te gusta? Sí. Nos lo llevaremos. ¿Te gusta ese, Lee? Sí, sí. Pues nos lo llevamos. Bueno, hemos acabado con los vestidos, los zapatos y la ropa interior. Señoritas, a otra tienda. Ahora mismo le traigo la factura al señor Bouvier. Mándelo y cárguelo a mi cuenta. Hasta pronto, hijas. Hola, mamá. Rápido, entra. Tú también, ¿vamos? Nos han llamado de todas las tiendas de la ciudad. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Comprando Rhode Island? ¿Crees que así arreglas algo? No es la manera más adecuada de educar a mis hijas. ¿Qué crees que van a pensar de mí? Si cada vez que se van contigo les compras todo lo que les apetece. También son hijas mías, Janet. ¡Mías! No me gustan los padres prestados. ¿Padres prestados? ¿Qué te crees que has sido tú?
cariño. Estoy aquí. No hay forma de razonar con él. No es culpa suya. Es una guerra. Ellas son el premio. El ganador se las queda. No pienso perder. Me llevaré a Jacqueline a algún sitio donde no pueda verla. ¿Y dónde vas a llevarla? A la escuela de la señorita Porter en Farmington, Connecticut. Hace tiempo que lo pienso. Es un sitio estupendo para las chicas. Les enseñan disciplina y responsabilidad. Además, así estará lejos de su padre. Nosotros tampoco podremos verla a menudo. No me importa no verla a menudo. Si él tampoco la ve. Las niñas tienen sus libertades con la ropa. Por ejemplo, en algunas ocasiones llevan abrigos de popelín blanco. Oh, ¡qué encantador! Sí, es una tradición. Pues eso es todo, a no ser que tenga alguna pregunta. No. ¿Jacqueline? Bueno, entonces dile a una de las mayores que te lleve a tu dormitorio. Puedes ir andando, no está lejos. Así podrás echar un vistazo. Te mandaré un abrigo blanco. Vamos, no pongas esa cara. Esto te encantará. Jacqueline, no pidas nada extraordinario, por favor. Hola, ¿eres Jackie? Jacqueline. Oh, muy bien. Soy Sue Norton, tu compañera de cuarto. Hola. Me he puesto a este lado, pero podemos cambiar si quieres. No, no, me parece bien. Aquí tienes el horario del comedor. ¿El horario? De cuando te toca servir. ¿Me toca qué? ¿Servir? Todas tenemos que servir la mesa. ¿No lo sabías? No. ¡Cómetelo! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! Vaya. Desde el día que empezaste a servir la mesa, la lavandería de la ciudad se está haciendo de oro con nosotros. ¿Por qué? No entiendo tu comportamiento. Tu profesor de inglés me ha dicho que eres una alumna modelo. Me gusta el inglés. Y él también. No comprendes que no puedes ir por ahí tirando tartas encima de los profesores. Otra cosa. Me han dicho que nunca haces lo que es debido. ¿No llevas el abrigo blanco cuando todas las demás niñas lo llevan? Creí que me apoyarías en este estúpido asunto. Por eso te pedí que vinieras. Pues claro que te ayudaré.
Pero, cariño, hay reglas para todo el mundo. Siempre dices que hay reglas diferentes para la gente diferente. ¿Yo digo eso? Pues quizá me equivoque. Me confundes. Los dos me confundís. Mamá no hace más que decirme que tengo que ser como las demás niñas. Y tú me dices que sea distinta. No sé lo que sé. Lo siento. Siento lo que hemos hecho contigo. Pero quiero que seas tú misma. Cuando lo seas, estarás libre de nosotros. ¿Y luego qué? Lo único que sé hacer es hablar francés. Eso no da para mucho. Ni para un marido. Seguramente me convertiré en una empleada solterona aquí en Farmington. No me querrá ni el idiota de los botones de perla. Te querrán todos. La cuestión es, ¿a quién querrás tú? Yo quiero a alguien como tú. ¿Como yo? No doy buen resultado a largo plazo. Mira, no sé hacer nada, tal vez solo fascinar. Y al cabo de un tiempo, eso es muy poco. Para mí no. Tu Adonis se hace viejo, siento decírtelo. No me levanto con la misma facilidad que antes. Pero tú siempre lo harás. ¿Cómo lo sabes? Bueno, te gustan los caballos, ¿no? Sí. Eso es porque eres una pura sangre. Tienes un cuerpo estupendo, eres fuerte, corres mucho y tienes cerebro. Pero si no te doman y no te entrenan debidamente... ¿Me comprendes? Sí, claro que sí. No te preocupes, saldrás de esto. Y harás grandes cosas. Grandes cosas, Jacqueline. ¿Quién ha dicho que la manda? Arthur Croc, del New York Times. ¿Y quién le ha mandado a Arthur Croc? Mi padrastro, Hugh Auchincloss. La alta sociedad, ¿eh? Bueno, yo... ¿Dónde ha estudiado? En Vassar. ¿Saben qué consiste el trabajo? En fotografiar noticias frescas. Verá usted, normalmente reservamos ese trabajo para el empleado menos capacitado. Yo creo que puedo sacar partido de él. ¿Cómo? He dicho que creo que puedo... Puede, sí, ¿qué cree que puede hacer? Bueno, estamos en Washington, señor Waldrop. Aquí pasan cosas raras y también hay gente una rara. Una página muy divertida. ¡Ah, sí! A eso me refería. A cosas raras y divertidas. Muy divertidas. 42.50 a la semana. De acuerdo. Es suyo. Gracias, señor Waldrop. Por cierto, será mejor que se quite esa ropa si quiere tener pinta de periodista. ¿Puede empezar ahora? ¿Ahora mismo? Pues claro que puedo. Empiece. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Cariño, voy a coger otro avión. ¿Qué? He perdido el primero, por eso. Estupendo. Claro que lo he conseguido. Oye, ¿cómo viste a los periodistas? Pareces muy contenta con el trabajo. Estoy muy nerviosa. Cada fin de semana haré un viaje. ¿Te parece bien? Muy bien. Yo vendré aquí a Nueva York y tú irás a Washington. ¿Piensas viajar todos los fines de semana? Una semana sí y otra no. Con 42.50. Yo tengo un trabajo muy sólido, señor Bouvier. ¿Corredor de bolsa? Sí. Tenemos algo en común, los dos. Vamos a comer algo. Hay un sitio magnífico aquí cerca. Muy bien. No les preocupa mucho cómo va la gente vestida. ¿No te gusta mi ropa? Pareces un jugador de béisbol. ¿Y bien? ¿Bien qué? ¿Nos das tu permiso? Concedido. Oh, gracias, señor. No saldrá bien. Soy Jacqueline Bouvier, la fotógrafa. ¿Puede contestarme una pregunta? ¿Por qué hay tanta gente que vota lo mismo un año tras otro? Gracias. Una vez Noel Coward dijo... ¿Quién?
Noel, Noel Coward dijo, a las mujeres hay que darles de vez en cuando como algo. ¿Qué le parece eso? ¿Qué? ¿Ve algún hombre casado? Déjeme en paz. Winston Churchill dijo, para que un matrimonio vaya bien, los esposos deben desayunar solos. ¿Están de acuerdo? Parece que llego tarde. ¿Y yo? Soy Jacqueline Bouvier. Yo soy Jack Kennedy. Buenos días. ¿Vienen juntos? No, yo acabo de llegar y... Acabo de volver a la ciudad, Charlie. Lo siento, entremos. Así que usted es la fotógrafa de noticias frescas, la que aborda a la gente en la calle. A usted tampoco se le da mal abordar a la gente, según he oído, diputado. ¿Está casada? Prometida. Está en Nueva York. Ah, ¿y viéndose los fines de semana? Cuando podemos. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Está casado? Oh, por favor. Antimatrimonio, entonces. Siempre solo. ¿Por qué? No creo que fuera un buen marido. ¿En serio? Aunque será bueno tener esposa cuando sea presidente. ¿Presidente? ¿De los Estados Unidos? A no ser que me cambie la nacionalidad. Oh, lo siento, soy una tonta. Es que lo ha dicho como si fuera un fait accompli. ¿Habla francés? Es una ambición muy alta. ¿Hablar francés? Ser presidente, esperar ser presidente. Si las ambiciones no son así, entonces no son realmente ambiciones. Jackie, el señor Waldrop te llama. Hola. Enhorabuena. Lo ha hecho muy bien. $5 más a la semana y una sección. Gracias, señor Waldrop. Eso implica responsabilidades. Quiero que empiece a entrevistar a algunos políticos. Una nueva faceta. Pero no puedo entrar ahí, John. No puedo. Es una misión especial. Claro que me encantaría verte. Oye, ¿por qué no vienes tú aquí? Si se trata de un trabajo, vete a la fiesta. También te echo de menos. El fin de semana que viene. Adiós. ¿Has pensado alguna vez en trabajar en algo fuera del gobierno? La verdad es que no. Este país ha dado mucho a la familia Kennedy. Nos han enseñado a dar a cambio. ¿Quieres comer conmigo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahora. Solo he traído uno. ¿Un qué? Un sándwich. Lo compartimos, ¿eh? No irás a comerte eso, ¿eh? ¿Por qué no? Tiene una pinta asquerosa. La gente se preocupa mucho por lo que come. ¿Una cerveza? ¿Comes así todos los días? Siempre que puedo. Normalmente tengo mucho trabajo y no se pierde tiempo comiendo así. ¿No cambias de idea? Prefiero comerme la bolsa de envolverlo. Hablas en serio cuando dices lo de presidente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Todo el mundo tiene su sueño en la vida y ese es el mío. Y el de tu padre también, ¿no? Mi padre siempre pensó que mi hermano Joe Jr. sería el primer presidente de los Estados Unidos católico irlandés. Como lo mataron en la guerra, pues me toca a mí. ¿No te molesta ser el sustituto? Se trata más bien de un ascenso. Como un miembro de la familia real. Este país es un lío en este momento, igual que el resto del mundo. ¿Y tú eres el hombre que puede cambiarlo? Bueno,
Digamos que se avanza por las ideas, las frescas, las nuevas ideas. Y yo tengo algunas. Quiero que este país se mueva otra vez. Gracias. De nada. Suerte con tu sueño. Ya no se trata de un sueño. Al abrir los ojos es real. ¿Qué hace? ¿No ha pedido esto? No, yo no. ¿Qué es? La comida. ¿La comida? Paté de ternera, ensalada niçoise con, mejor dicho, avec asperge, sorbet de fraise, café y una botella de muscadet. Se han equivocado. Mi comida está ahí. ¿Es para usted? Lo han encargado y pagado. ¿Quién lo manda? No hay tarjeta. ¿Diga? Sí, ahora mismo. Jackie, es para ti. ¿Quién es? Jack Kennedy. ¿Sí? ¿Qué hablo bajo? ¿De verdad? Es que me duele la garganta. Esta noche es perfecto. A las 8 me parece muy bien. Ah, adiós. ¿Trabajo? ¿Trabajo? ¡Un momento! Hola. Hola, pasa. No puedo. ¿No puedes entrar? Un amigo nos espera en el taxi. Viene con nosotros. ¿No te importa? Es de mi estado. ¿De tu estado? Sí, muy bien. Coge el abrigo. Voy a decirte una cosa. En la política he aprendido algo. Nunca se sabe quién puede echarte una mano. Puede ser el hombre más insignificante, con el trabajo más insignificante, en el distrito más insignificante. De todos modos, es muy importante una buena organización. Obviamente, el candidato y su habilidad. Y personalidad. Y personalidad. Es muy importante. Y no olvides el poder de la televisión. Lo que trato de explicar, Jack, es que además de... $3.20, señor. Ah, hazme el favor. ¿Te importa? No, vengo preparado. Nunca me acuerdo de coger dinero. Pero sin buenas campañas de televisión, buenas relaciones con la prensa y sin conseguir los votos de... Estás hablando de lo básico en una campaña política, Jack. La gente de este país debe sentirse ligada a su presidente de alguna manera. Ya no puede basar sus campañas solamente en explicaciones impresas de su política. Ahora que la gente puede verle en su casa, quieren poder hablar con él, tocarle. En cierto sentido, el candidato pierde su magia, Jack. No sé si eso es positivo. Le baja a un nivel diferente. Le sube a un nivel diferente. Está cara a cara con la gente que le ha elegido.
El poder de las mujeres es un recurso muy importante, pero olvidado en la política americana. Las mujeres tienen la energía, la preocupación política. Todo candidato que consiga entusiasmarlas puede llegar a ser casi invencible. Si conquistas a las mujeres de este país, las jóvenes quieren casarse contigo y las viejas quieren ser tu madre. Y yo quiero salir. ¿Cómo? El poder de la mujer está en casa. Oh. No importa. Buenas noches. Podías haberte quedado en el taxi, ¿por qué no vas a ir a ninguna parte? Si crees que puedes pasarte toda la noche ignorándome y luego jugar a perseguirme... ¿Ignorándote? ¡Sí! Oh, lo siento, no me he dado cuenta. Ese hombre es muy importante para mí. Pues vete a su apartamento. Es que nunca pienses en algo que no sea la política. Por ejemplo... En este momento no estaba pensando en eso. Pues de poco te vale. Te has equivocado, diputado. Siento haberte estropeado la noche, pero no tienes mi voto. Buenas noches. Un momento, un momento. Mira, lo siento. De verdad, es que... Es que... Me gusta lo que hago. ¿Día y noche? No dejas mucho tiempo para nada ni para nadie. También... ¿Pasa la noche así las otras chicas con las que sales? ¿Qué otras chicas? Las chicas con las que apareces en las fotografías, en los viajes, durante las campañas. Ah, esas chicas. Nunca les he preguntado qué pensaban. Tampoco me lo has preguntado a mí. ¿Ya me lo has dicho? Entonces no queda mucho que decir. Buenas noches. ¿Sigues prometida? Hola. Cuando tu novia te ofrece una mejilla para saludarte después de no haberte visto durante 6 semanas, hay que hablar. Y las cosas pasan tan deprisa... Cosas que no podía imaginarme. Como dice Helen. Helen, mi amiga, dice que tenemos que ir a Londres para la coronación. Y yo he dicho que sí, así que vamos a cubrirla para el periódico. ¿No es increíble? Sería creíble si supiera lo que pasa. John, esto es nuevo para mí. Cosas nuevas, gente nueva. Un mundo nuevo. No estoy lista para dejarlo. Me encanta todo. Tu padre tenía razón al decir que no saldría bien. Mi padre tendría celos de cualquier hombre que me quisiera. No, es más que eso. Él sabe mejor que nadie que su hija no está hecha para las cosas conservadoras y seguras como tu madre. Eres su hija, Jackie. Quieres las mismas cosas, a gran escala. Las cosas grandes, un escenario grande. Es mucho más de lo que puede ofrecer un corredor de bolsa a una mujer especial. Lo siento, yo. Sí, y yo. ¿Amigos? Amigos.
Perdone, soy Jacqueline Bouvier de American Express. ¿Como mujer inglesa está nerviosa por la coronación? Pues claro que estoy nerviosa por la coronación. No me gusta que tiren el dinero cuando hay mucha gente que se muere de hambre en el mundo. Los ritos son parte del pasado. Tienen que enterarse todos. Y creo que las organizaciones oprimidas del mundo pueden hacer mucho por librarnos de las monarquías. ¿Por qué no quieres escuchar la verdad? ¿Qué te parece tan divertido? Pensar en llevar a Jack a casa de mi padre. Es republicano, ¿verdad? De la cabeza a los pies. Conservador hasta la médula. Hasta le pone enfermo cualquier palabra que suene como Kennedy. Mira, el padre de Jack era el presidente de la Comisión del Control de Acciones y Valores y mi padre le echa la culpa de todo. Desde la pérdida de su fortuna hasta de la Segunda Guerra Mundial. Incluso puede que de la Primera. Teniendo eso en cuenta, ¿te imaginas que llegara con Jack? De todos modos, no me toma muy en serio. A lo mejor es porque tiene 13 años más que yo. ¿No te ha llamado para decirte adiós, ni te ha mandado flores, ni te ha escrito nada romántico? ¿Romántico? La última vez que nos vimos, me llamó porque no consiguió ver a su padre. Fuimos al cine a ver una película sobre política. Está loco y es escurridizo. Y es verdad que va a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué iba a interesarle yo? ¿Sí? ¿Está Jacqueline Bouvier, por favor? ¡Soy yo! Hola, soy Jack Kennedy. ¡Hola! ¿Qué tal va todo? Muy bien, gracias. He leído todos tus artículos. Son muy buenos. Gracias. De nada. ¿Cómo estás? Oh, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Por qué chillas? ¿Qué? He dicho, ¿por qué chillas? Oh, no sé, será una ridícula costumbre. Sí, ridícula. Sí. Oye, ¿cuándo vuelves? El miércoles. Vuelo 42. Llega a mediodía. Ah, bien, bien. Esperaba que vinieras antes. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Te acuerdas de los libros que te he pedido? ¿Libros? Sí, de política exterior. ¿Y legislación? ¿Los has comprado? Algunos. Te los mandaré. A ver si puedes comprarlos todos. Y preferiría que los trajeras tú, porque los necesito ya. ¿De acuerdo? De acuerdo. Libros. Necesita libros. Pasajeros del vuelo 641, por favor, pasen por aduana. Ciudadanos de los Estados Unidos, por la puerta B.
¿Algo que declarar? No. ¿Qué lleva ahí? Libros. Póngalos aquí. ¿Quiere un taxi? Sí. Estupendo, tengo uno ahí mismo. ¿Tú? ¿Te he hecho una mano? ¿Una mano? Sí, pareces algo cansada. Mozo. ¿Mozo? ¿Qué hacen los mozos aquí? ¿No hay ninguno dentro? ¿Qué hacen todos aquí? Tranquilízate, tranquilízate. Escúchame, senador John Fitzgerald Kennedy. Cuando seas presidente, lo primero que vas a tener que hacer, lo primero de todo, será una ley condenando a los inspectores de aduanas que no te ayuden a subir las maletas. ¡Prométemelo! Pues... ¡prométemelo! Prometido. ¿Has comprado los libros? ¿Qué crees que llevo ahí? Un exceso de equipaje de $100. Me debes $100. Nunca llevo dinero. Los quiero ahora. Te pagaré luego. ¿Quién va a darle la propina al mozo? Si no llevas dinero encima, esperas... Mira, que... estas cosas no se me dan muy bien. ¿Quieres... casarte conmigo? ¿Qué? Te he echado de menos. ¿Sí? Nada más verte, Jackie, supe que me casaría contigo. Qué extraño. Seguro que haces esto para no tener que pagar los libros. Sube, vamos, sube, vamos, sube. Jack. ¿Qué pasa? Me has pedido que me case contigo, ¿verdad? Creo que sí. No puedo creerlo. Yo tampoco me lo creo. ¿Te he contestado? No me acuerdo. Sí, mi respuesta es sí. Oye, ¿quieres hacerme un favor? ¿Qué? ¿Quieres que pague el taxi? No. Además de eso, no le cuentes a nadie lo nuestro durante un tiempo. ¿Quieres? ¿Por qué no? Es que el Saturday Evening Post va a sacar un artículo. Jack Kennedy, el soltero que puede ser elegido. ¿No sería justo para las demás? Cuando te enseñaron a leer y escribir, lo primero que te dije fue que Kennedy era una palabrota en esta casa. No voy a casarme con su padre. Vaya, eso es muy reconfortante. Todos mis problemas en Wall Street son achacables a los Kennedy. ¿A un Kennedy? Un Kennedy siempre es un Kennedy y tú quieres convertirte en uno. ¡Y demócrata, Dios mío! Un demócrata al que hay que echar. Me voy a mi cuarto a ver el boxeo en la televisión. Tú te quedas donde estás. Escúchame bien. El boxeo es mucho más importante para mí que conocer a un senador cuya familia me ha robado el dinero que me quedaba. Te quedas y te comportas como una persona civilizada. ¿Persona civilizada? Civilizada. Hola. Demonios. Mal, ¿eh? Muy mal. Jack Kennedy, Jack Bouvier. Encantado. Muy bien. ¿Por qué no nos sentamos? Ese es mi sillón. ¿Eh? Oh. Tengo problemas de espalda. Ah, ¿sí? A mí me pasa lo mismo. Una vieja herida de guerra. Conozco un médico estupendo, señor Bouvier. Está... Tengo mi propio médico. Gracias. Jack. ¿Qué ocurre, senador? Jack, por favor. Sí. ¿Qué ocurre, Jack? ¿Puedo hablar con toda sinceridad? Eso espero. Antes de empezar, señor, ¿le importaría que viera un poco de boxeo? Me encanta. Vaya. Bueno, ¿con qué le gusta el boxeo, eh? El bueno, sí. ¿Le gusta apostar? $10 a Charles. Hecho. $10 más si aguanta 5 asaltos. Muy bien, muy bien.
El mío tiene una izquierda estupenda. ¿Para lo que va a servirle? Jacqueline, sírvenos una copa. Uno pequeño para mí. ¿Whisky? ¿Tienes cerveza? Sí. ¿Bebedor de cerveza? A veces. Me encanta la cerveza. Jacqueline, yo también tomaré cerveza. Imagino que no pedirías cerveza en Hammersmith Farms, ¿eh? Oh. ¿Ah? ¿Hiciste alguna escena a la madre y al padrastro? Sí. Voy a dejaros solos. Ya sabéis lo poco que me gusta el boxeo. Gracias. Mire, señor Bouvier, Jackie es otro ejemplo de la nueva generación. Vemos las cosas diferentes a como las ven nuestros padres. Chin, chin, chin. Salud. ¡24-13-4-33! ¡Adelante! ¡Yunis! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡No te pares! ¡Corre, corre! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue, sigue! ¡Bobby, ¿dónde estás? Es increíble. Yunis es increíble. Es más competitiva que los chicos. ¿Sabes, Jack? Puede llegar a ser presidente uno de estos días. Competir. Eso es lo que les mueve. ¿Cómo les mueve? ¿No estás de acuerdo con la competición? Yo no lo veo así. Todo el mundo lo ve así. ¿Quieres un poco más de té? No, gracias. ¡Bobby! ¡Jack! ¡Jack! ¡Mira esto! ¡Bobby! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡No sabes correr, Bobby! No sé, ¿verdad? ¿Por qué no vienes aquí y me paras? Venga ya, que es un reto directo. Jackie, no te importa. Sí, yo y a tu chica también. No te gusta la competición, ¿eh? Pues venga, participa. Buena idea. Venga, Jackie, pero, vamos. Pero yo... Una sustitución. Kennedy Bouvier. Teddy, ven aquí. Bien. Cree que voy a correr. Cruzará y yo pasaré. Por delante, Teddy. Bien, un dos, eso es. Bien. Bien. Creo que va a correr. Así que tratará de cruzarse y pasarme. Guardad las alas aunque perdáis la vida en ello, ¿vale? ¿Qué hago yo? Ya te lo he dicho. No sé qué has querido decir. No dejes que Teddy coja la pelota. Si lo haces, síguele. Muy bien, adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos con ellos! ¡Vamos, chicos! ¡A vuestros puestos! ¡No los dejéis pasar! ¡Gíralo bien! ¡Adelante! ¡Saca! ¡No te muevas! ¡No te muevas, Teddy! ¡Quieta! ¡Ya! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Ahí va! ¿Vas a volver a salir? No estoy segura. ¿Sabe de qué tengo miedo, embajador? Dímelo. Temo que su familia me mate sin darme tiempo a casarme con él. Si pasa eso, no será a propósito. No le entiendo. ¿Nos gustas? Menos mal. No sé qué pasaría si no fuera así. ¿Sabes una cosa? Tienes el toque. ¿Qué? El toque. Vas a ser perfecta para Jack. ¿Ah, sí? Y buena para su carrera. Tienes clase. Y además eres católica, católica francesa. Incluso más aristocrática que nosotros, que somos irlandeses. ¿Habla en serio? Naturalmente. Jacqueline, nos vamos a llevar muy bien. Eso espero, embajador. Ajá. Voy a decirle una cosa. Puede que maneje a su familia como el jefe de una tribu. Pero no va a hacer lo mismo conmigo.
No voy a convertirme en la mujer ideal versión Kennedy. Quiero mantener mi identidad y mi independencia personal. Y cuando veraneemos en Ginnisport, mi marido y yo cenaremos en su casa todas las noches como hacen los demás. Una vez por semana, pero no todas. Se lo advierto, la vida conmigo no va a ser fácil, pero la vida con su hijo no va a serlo tampoco. Tiene más defectos que la mayoría de los hombres que conozco. Tiene todo un historial lleno de guapas y tontas estrellas de segunda y modelos, y estoy segura de que va a ser un pésimo y terrible marido. Pero igual que mi padre, es un hombre fascinante y merece la pena pasar por todos los problemas. Ya lo sabe. ¿Algo más? Que lo que más deseo en este mundo es casarme con él. Vas a ser una buena esposa. Y lo más importante, vas a ser una estupenda primera dama. No quiero nada complicado, simplemente una boda sencilla y de buen gusto. Nada de periodistas ni fotos, simplemente un anuncio discreto en los periódicos de Newport. Pero es que se ha vuelto loca. Su hija se casa con un hombre público, un senador de los Estados Unidos. Un hombre que va a ser presidente de los Estados Unidos. Así que habrá fotógrafos, lo quiera o no. De modo que pienso que lo mejor será facilitarles el trabajo. ¿A todo el Senado? ¿Ha invitado a todo el Senado de los Estados Unidos? Jack, cuéntale a esa mujer cómo están las cosas. Dile que se ocupe de la cocina solamente, que yo me ocuparé de la organización. Ese hombre va a traer a todos los curas irlandeses que se han ordenado. Va a aparecer en una recepción papal. Un momento, escuchadme todos. Le he pedido que os case al arzobispo Cassin y será ayudado en la ceremonia por Monseñor Rossiter. ¿De acuerdo? Empieza a haber miles. ¡Miles! ¿De qué se queja? Solo habrá 600 en la iglesia y 1200 en la recepción. Hola, Ross. Señor Bouvier, ¿qué tal, señor? Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy muy bien. Hacía mucho que no venía, ¿verdad? Necesito un guardarropa nuevo. He estado ocupado. Fui al armario y descubrí que no tenía nada que ponerme. Ross, mi hija se va a casar. Sí, ya lo he leído. Sí. Necesito un chaqué. Y los complementos. Señor Bouvier, por favor. Ya sabrás que tengo que entregar a la novia. Quiero ir por ese pasillo con orgullo. Sobre todo delante de esa gente. Con orgullo, Ross. Esa chica, mi hija, es sagrada para mí. Un chaqué. Quiero que esa gente vea quién es el auténtico padre de Jacqueline. Muy bien. Muy bien. También necesitaré zapatos. He pensado de antegris. Bien. Harán contraste gemelos de perlas y, claro, botonadura de perlas. Y, por favor, Ross, el hombro izquierdo. ¿Recuerdas el hombro izquierdo? Siempre sale mal el hombro izquierdo. La última chaqueta que me hice no me gustó. ¿Te lo dije? Vale, es igual. Verás, esta tela es espléndida para la tarde, pero le faltan los botones.
John de Bouvier, padre de la novia. Oh, sí, señor Bouvier. Si firma aquí, por gracias. Favor. Gracias. Señor Bouvier, ¿qué desean ustedes, caballeros? Enséñale su habitación al señor Bouvier, por favor. ¿Ha dicho habitación? Bueno... Creo que una suite sería mejor. Sí, claro, señor Bouvier. Señor, ¿querría hacer alguna declaración ahora? Señores, pueden decir que nunca he tenido la menor duda de haber engendrado una verdadera dama. Y ya saben lo difícil que es engendrar una verdadera dama. Lo normal es todo lo contrario. Señor Bouvier, por favor, déjenos contestar a una pregunta. ¿Qué opina de los que le dice, señor Bouvier? Señor Bouvier, ¿qué le parece? Señores, señores, si Jack no llegara a ser nuestro presidente, Jacqueline no dejaría de ser la primera dama del país y siempre lo ha sido para su padre, que la adora. Gracias, gracias. Señor Bouvier, sí, por favor, no se vaya a la pregunta. Un momento. ¿Dónde está el bar? Hola. Ah, hola, cariño. ¿Ha llegado papá? Sí. ¿Pasa algo? Jacqueline, preferiría que no te acompañara él al altar. Si no hay más remedio que esté en la boda. ¿Más remedio? Preferiría que no te acompañara él. No seas ridícula. Es mi padre. No es tu padre, es tu novio. Me convirtió en la parte desagradable de tu vida. Yo te obligaba a lavarte las manos, te enseñaba a comportarte. Él solo te daba caprichos. Es que no podéis hacer la última cosa que tendréis que hacer juntos. Es que no podéis andar por el pasillo uno al lado del otro. Jacqueline, quisiera que fuera tu padrastro el que te entregara. No. Jacqueline, se lo ha ganado. No. Te ha criado y ahora le apartas como si hubiera sido un padre a sueldo. No. Es maravilloso, pero no es mi padre. Harías un favor a tu padre. En su interior está aterrorizado de tener que recorrer el pasillo contigo. Le conoces bien. Todos le conocemos. Puede incluso... incluso... no aparecer. Aparecerá, porque yo quiero que lo haga. Irá. Ya lo verás. Tranquilos, les ruego que se calmen, tranquilos. ¿Estás lista, cariño? Casi. No está aquí, cariño. Jacqueline, la iglesia está casi llena. Y no ha llegado. Todo el mundo quiere empezar. No habrá podido entrar con tanta gente. Siempre llega tarde. Vendrá. Cariño, no creo que debamos esperar más. No empezaremos hasta que llegue. Lo siento, cariño. No podemos esperar más. Iré con mucho gusto. Perdón. ¿Te importaría llamar al hotel? Ahora mismo. ¿Sí? No, señor, no le he visto esta mañana. Claro, con mucho gusto. Sí, señor.
John Fitzgerald Kennedy, ¿quieres tomar a Jacqueline Bouvier, aquí presente, por legítima esposa, como ordena nuestra Santa Madre Iglesia? Sí, quiero. Jacqueline Bouvier, ¿quieres tomar a John Fitzgerald Kennedy, aquí presente, por legítimo esposo, como ordena nuestra Santa Madre Iglesia? Sí, quiero. Juntad vuestras manos y repetid conmigo las promesas de matrimonio. Yo, John Fitzgerald Kennedy... Yo, John Fitzgerald Kennedy... Te tomo a ti, Jacqueline Bouvier... Te tomo a ti, Jacqueline Bouvier... Por mi legítima esposa... Por mi legítima esposa... Para amarte y protegerte... Para amarte y protegerte... Desde este día... Desde este día... En la alegría y en la pena... En la alegría y en la pena... En la riqueza y en la pobreza... En la riqueza y en la pobreza... En la salud y en la enfermedad... En la salud y en la enfermedad... Hasta que la muerte nos separe... Hasta que la muerte nos separe... Yo, Jacqueline Bouvier... Yo, Jacqueline Bouvier... Te tomo a ti, John Fitzgerald Kennedy... Te tomo a ti, John Fitzgerald Kennedy... Por mi legítimo esposo... Por mi legítimo esposo... Para amarte y protegerte... Para amarte y protegerte... Desde este día... Desde este día... En la alegría y en la pena... En la alegría y en la pena... En la riqueza y en la pobreza... En la riqueza y en la pobreza... En la salud y en la enfermedad... En la salud y en la enfermedad... Hasta que la muerte nos separe... Hasta que la muerte nos separe... En nombre de la autoridad que la Iglesia me concede... Ratifico y bendigo vuestra unión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora el anillo, por favor. Oremos. Bendice, Señor, este anillo que bendecimos en tu nombre, para que aquella que lo lleva, fiel a su esposo, con inquebrantable lealtad, viva en paz contigo, según tu voluntad, y viva siempre con él en amor mutuo, a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Refuerza, Señor, lo que has forjado en nosotros desde tu sagrado templo en Jerusalén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Nuestro Padre que está en los cielos, bendito sea tu nombre. Parece. Cómprala. Si no la has visto por dentro. Ay, cómprala. Oh, Jack, ven, vamos a verla. Deprisa, deprisa. Cómprala. Quiero que la compres. Ya verás cómo es por dentro. Es preciosa, te encantará. No ha llegado el momento aún. No estoy muy seguro de que nadie pueda ganar a Ike en la segunda vuelta. Sobre todo un joven católico que lleva poco tiempo metido en política. Tienes que tranquilizarte, por eso creo que debes figurar en los últimos puestos de la lista. No me gusta. Si gana, me quedaré atado 8 años. Eso es cierto. El problema es la gente. La gente está con él. Y no quiero que el partido llegue dividido al Congreso. Sí, pero que Fowler ha cometido un error, en mi opinión. Quiero decir que no se ha preocupado de hacer amigos ni en la casa ni en el Senado. Va a su aire. A mí eso no me parece que sea. Desacuerdo total. Vamos con Carolina del Norte, que quiere dar 36 votos al senador John Fitzgerald Kennedy. ¿Cuántos votos necesito? 39, Jack. Solo 39 votos más. Sal ya. Están a punto de convertirte en vicepresidente. ¿No quieres verlo?
estado de Kentucky. El estado de Kentucky quiere dar la totalidad de sus votos, que son 24, al senador John Fitzgerald Kennedy. ¿Está lista Minnesota para dar sus votos? El estado de Minnesota anuncia que da sus 30 votos al próximo vicepresidente de los Estados Unidos, el senador Schkeppauer. Señor presidente, Tennessee ruega, con todos los respetos, que se le permita cambiar sus votos por el senador Schkeppauer. El estado de Missouri. Señor presidente, el estado de Missouri desea en este momento cambiar su votación y dar 37 votos al senador Schkeppauer. Problemas. Que venga Mahoney. Ahora mismo. Ya aquí. ¿Qué ha pasado? Todo ha salido mal, de pronto. Ha empezado cuando Gore ha puesto a sus delegados de Tennessee a favor de Schkeppauer. Oklahoma se ha enterado y han empezado los líos. Minnesota da los votos de Humphrey a Schkeppauer. Luego se ha unido Missouri y se ha estropeado todo. 39 votos. Es todo lo que necesitas para llegar arriba. Y no se pueden sacar de ninguna parte. A lo mejor... ¿Qué? Han pensado que aún no estás preparado. Sí. Bien. Creo que ha llegado el momento de subir y conseguir que se nombre a Schkeppauer por aclamación general. Iré dentro de una hora. Lo siento, Jack. Sí. Bueno, tus antigüedades estarán seguras durante algún tiempo. He hecho muchas tonterías. Todo lo que he hecho y lo que no he hecho ha sido lo definitivo. Maldita sea, estoy tan cerca, tan ridículamente cerca. Mira, tal vez sea lo mejor, Jack. 4 años más y quizá no tengas que pasar por la vicepresidencia. ¿Sí? Soy yo. Es mi padre. Llama desde el sur de Francia. ¿Sí? Hola, papá. No, no hay nada que hacer. Han votado a Schkeppauer. Oye, creo que es importante que analicemos esto con rapidez. Puedo salir mañana por la mañana para hablar contigo. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta pronto. Jack, yo no puedo ir. Es arriesgado. Y preferiría no quedarme sola en estos momentos. Quédate con tu madre mientras estoy fuera. Pero yo... Voy a ir, Jackie, y no se hable más. Muy bien, senador. Corre a ver a papá. Has perdido a las canicas, así que corre, vete a contárselo a papá. El niño tardará un mes en nacer. Estaré de vuelta antes. ¿De verdad? Tengo que irme. Hay que arreglar algunas cosas. Si te vas, Jack, tendrás problemas conmigo. Lo sé. Lo resolveremos.
Estoy metido en la política, Jackie. Sé que no paso contigo todo el tiempo que quisieras, pero no puedo ser tu enfermero y estar en la política al mismo tiempo. No quiero un enfermero, quiero un marido. Alguien a quien pueda tocar de vez en cuando. Muy bien. Vete. Pero parece que has olvidado una cosa, Jack. Si las cosas te van mal y sientes la necesidad de ver a tu familia soy yo. Sí, preciosa. Es verdad, estás preciosa. Claro, vamos. Adelante. ¿Estás mejor? Creo que sí. Estupendo. Toma, quiero que te bebas esto. Te sentará bien. Llevas una semana sin dormir. ¿Qué tal está? Delicioso. Bien, muy bien. Será mejor que duermas. Sí. Hasta mañana. Escucha, hijo. Tienes que olvidar lo que ha pasado. No se puede hacer nada. No vuelvas a cometer los mismos errores. Si quieres la presidencia en 1960, será mejor que empieces desde ahora. Y no dejes ni un punto suelto en todo el país. Habla con los políticos de todos los estados. Organiza reuniones. Acepta hablar en cualquier lugar. Haz que se conozca tu nombre y tu reputación en todo el país. Perdone, senador. No quisiera interrumpir, pero acaba de llegar este mensaje. Gracias. Si estás en casa un solo fin de semana en los próximos 4 años, querrá decir que no estás haciendo lo que se supone que debes hacer. El niño ha nacido muerto. ¿Sabéis lo que más gracia me hace de vosotros? Que el año pasado no hacíais más que decirme que me metiera en esto. Ahora me decís que tengo que alegrarme por haber perdido. Pero las cosas van a ser distintas en el 60, os lo prometo. Hemos cometido demasiados errores en el Congreso. Y tenemos que tener cuidado de que no vuelva a pasar. Primer punto, vamos a empezar pronto. Vamos a empezar ahora. Con unas horas de trabajo y algunas personas apoyándome, me faltaron 39 votos para llegar a ser vicepresidente. Así que si trabajo mucho los próximos 4 años,
podremos llevarnos todas las canicas. Perdón. ¿Qué tal va todo? Bien. Estupendo. Sé encantador. Sí, como siempre. ¿Sí? Muy bien. Ahora. Hola, Jacqueline. Hola, pirata. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Qué demonios haces aquí? Me estoy convirtiendo en una persona un poco torpe. Y pensé hacer algunas compras antes de que llegue el niño. En cualquier momento, ¿verdad? Nunca se sabe. Me alegro de verte. Yo también. No te he dado las gracias por tu carta. Yo esperaba que me perdonaras por la forma en que me comporté el día de tu boda, pero nunca tan elocuentemente. No deberías estar en la cama. ¿Eh? Oh, nunca he estado donde se suponía que tenía que estar. Huele mal aquí, ¿verdad? Huele a corral. Dame un poco de colonia. ¿Quieres? La última extravagancia de Bouvier. Es muy cara, pero es francesa y refrescante. Van a sacar una versión nacional. Una mala imitación. ¿Para mí no? No, no. Para ti nada de imitaciones. ¿Va a conseguirlo, Jack? Sí. Ya estamos haciendo planes para la campaña. Le saldrá bien. Eso espero. Es un partido equivocado, pero le saldrá bien. ¿Y a ti, hija mía? Tengo miedo. Ah, ¿de qué? De lo mismo que tú. De andar por el pasillo. De la gente mirándome, señalándome. Incluso riéndose de mí. Esperando mucho de una Kennedy. Escucha bien a tu padre, Jacqueline. El mejor consejo que te he dado en mi vida. Cuando entres en la Casa Blanca, recuerda quién eres. Sonríe. La barbilla alta. Los ojos firmes. Y cuando estés en el centro, crea una aureola a tu alrededor. Mantén una cierta indiferencia. Guarda un cierto algo, una ironía, un misterio. Y sobre todo, no dejes nunca que sepan lo que piensas. Estás destinada a ese lugar, cariño. Hola.
Hola. Sí. Qué chiquitina. Es preciosa. Sí que lo es. Ahí viene, ahí viene. Senador, senador, ¿cómo se siente? Enhorabuena, senador. Gracias, gracias a todos. En nombre de Jackie y en el mío, gracias. ¿Está decepcionada porque no ha sido niño? Estamos muy contentos con Caroline. El siguiente será niño. Una pregunta de política, senador. ¿Cree usted que su religión volverá a ser un problema en las elecciones? Bueno, no creo que ningún americano, teniendo en cuenta la situación crítica de este país, pierda el sentido común y desperdicie su voto para oponerse a mí por mis creencias religiosas. No es un hecho que vaya a suceder. Les digo que mis decisiones en los asuntos públicos serán exclusivamente mías. Como americano, como demócrata y como hombre libre. Estamos acercándonos a los años 60. Cerca de oportunidades desconocidas y peligros. Cerca de esperanzas aún no logradas y de amenazas aún no definidas. Cerca de esa frontera que para mí no es un montón de promesas, sino un montón de retos. No se trata de lo que voy a ofrecer al pueblo americano, sino de lo que voy a pedir. Sería mucho mejor alejarse de esa nueva frontera, mirar a la mediocridad del pasado. Dejarse llevar por las buenas intenciones y la retórica. Naturalmente, los que deseen eso no deben votar por mí ni por el Partido Demócrata. Y ahora me gustaría presentarles a mi mujer, Jackie. Buenos días, amigos. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Y los números parecen decirnos que estas elecciones serán las más reñidas de todas las que han tenido lugar en los Estados Unidos desde 1916. De los 34 escaños del Senado, parece que 21 serán para los demócratas y que los republicanos se quedarán con 13. En el último recuento, los republicanos se han quedado con los escaños de Wyoming y de Delaware. J. Allen Freer, demócrata de Delaware, ha sido el único senador actual que ha perdido su escaño. Información no oficial de 50 estados parece indicar que el voto popular favorece al senador Kennedy por menos de 2/10 partes del 1%. Ahora volvamos a las noticias. Como se ve, los márgenes se han reducido un poco. Parece que los demócratas mantendrán el control del Congreso. No sabremos nada hasta mañana por la mañana. Los republicanos han sumado 22 escaños. Podemos irnos a la cama. Los nuevos resultados de la Cámara serán de 261 demócratas y 176 republicanos en comparación con los resultados de la preelección de 283 demócratas y 154 republicanos. De los 27 debates gubernamentales, los demócratas han resultado victoriosos en 15 y los republicanos en 12. Vamos arriba. Esto demostraría la neta victoria de los demócratas, dándoles una ventaja. ¿Qué ha pasado? Nada, todavía. ¿Qué pinta tiene? Pues él o yo. ¿Vais justos? Vamos justos. ¿Seguro que has votado por mí? Pues la verdad es que no pensaba hacerlo, pero luego pensé que si perdías por un voto, sabría que era el mío. ¿Me prometes no reírte si te digo una cosa? Lo intentaré. He votado solo por ti, por nadie más. Oh. No es cosa de todos los días votar por un marido que va a ser presidente de los Estados Unidos. No quería perder eso votando a cualquier otro. Oh, no te preocupes. Alguien más va a perder por un voto. ¿Es su problema? Eso es verdad. Oye, si te conviertes en la primera dama, tendrás que hacer algunas concesiones a tu papel. Claro. Me pondré guantes.
Vamos. Espero que sea niño. Seguro que sí. Y espero que esté bien. Seguro que lo está. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué te gustaría? Que mi padre hubiera vivido para ser abuelo. Sí. No sé por qué hablo tanto. Deben ser los nervios. Por favor, sujétame fuerte. Y no me sueltes nunca. Si te lo permiten. Buenos días, señoras y señores. Se ha acabado el recuento de las últimas votaciones correspondientes al vicepresidente Nixon. Lo que hemos analizado en último lugar ha sido Minnesota, donde va ganando el senador Kennedy. Esperamos que mantenga el liderazgo y consiga los votos que necesita para llegar a la presidencia. He venido lo antes posible. ¿Estás bien? Sí. ¡Jack! ¡Jack, levántate! Oh, ¿Qué? Enhorabuena, señor presidente. ¿Es seguro? Seguro. ¿Lo ha confirmado Nixon? No tardará, su portavoz va a hablar de un momento a otro. ¡Vamos! El vicepresidente Nixon me ha pedido que les transmita dos mensajes. Primero, quiere dar sus más sinceras gracias a los miles de trabajadores que han invertido tanto tiempo, trabajo, dinero y entusiasmo para llevar a cabo la campaña de las elecciones. Son estupendos. El vicepresidente ha mandado ya un telegrama de enhorabuena al senador Kennedy y me gustaría leérselo. Mi sincera enhorabuena y mis mejores deseos. Sé que tendrá la ayuda de todos los americanos para gobernar la nación libre y en paz durante los próximos 4 años. Firmado Richard Nixon. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, ¿Qué has huido? No lo sé. De pronto me he puesto nerviosa. ¿Por ser la primera dama? No. Por ser la mujer del presidente. No puedo imaginarme como primera dama. No puedo. Pero ahora soy la mujer del presidente. ¿Y qué se siente? No lo sé. De verdad, Jack, no lo sé. ¿Quiénes son? Del servicio secreto. ¿Tantos? ¿Por qué necesitamos a tantos? Es un asunto de rutina. Hay que proteger al presidente. ¿De qué? Tranquila. No pasará nada. Quiero que las cosas salgan muy bien. Así que he pensado en traer a los mejores. Dar un toque de clase, ¿verdad?
He pedido a Robert Frost que nos haga el honor de recitar un poema y ha aceptado. También he pensado mucho en el solista. ¿Qué te parece Marion Anderson para cantar el himno nacional? Estupendo. Caroline, ¿eh? Muy bien. Hasta luego. ¿Señor Braddock? ¿Señor Braddock? El servicio secreto recibió la noticia de su ciudad diciéndonos que estaba aquí. Quería estrellar su coche contra el suyo el domingo pasado, llevando una carga de dinamita, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué no? Porque la señora Kennedy y los niños estaban allí y dijo que no podía hacer una cosa así delante de ellos. Así que decidió dejarlo para el domingo siguiente. Está todo aquí en una carta que iba a dejar. Porque los Kennedy han comprado la presidencia y la Casa Blanca. Tomaremos precauciones extraordinarias. No, no será necesario. Presidente Kennedy, desde el momento en que se convierta en presidente de los Estados Unidos, tendrá que hacer exactamente lo que le digamos. Siempre pensé que sería todo lo contrario. John Fitzgerald Kennedy, jura solemnemente. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente que llevará a cabo su labor como presidente de los Estados Unidos lealmente. Que llevaré a cabo mi labor como presidente de los Estados Unidos lealmente. Y hará todo lo que esté en su mano. Y haré todo lo que esté en mi mano. Para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Para todo lo cual, pide la ayuda de Dios. Para todo lo cual, pido la ayuda de Dios. El programa de gobierno será recibido por el Congreso de la manera más ortodoxa. Los republicanos gritarán si está muy a la izquierda y... No hagas eso, por favor. Si está muy a la izquierda y los demócratas se quejarán si está muy a la derecha. De todos modos, creo... Te he pedido que no hagas eso. De todos modos, se ha pensado en revitalizar las ciudades y dar empuje a la industria de la construcción. Y te he dicho que no hagas eso. Tienes que... Buenos días, señora Kendall. Está muy elegante. Es un traje precioso. Buenos días. La señora Kennedy está lista para sus preguntas. Señora Kennedy, ¿sabe ya cuál será su papel en la Casa Blanca? ¿Mi papel?
Lo que quiero saber es qué piensa hacer. Trataré de que mis hijos tengan una vida normal y mi marido un hogar tranquilo. No importa nada todo lo demás. Si eso no sale bien, es que se ha fracasado. Ese papel es el más importante para mí. Es el primero. Tradicionalmente, las mujeres de los presidentes tienen obligación de contribuir de alguna manera. Pues la mujer de este presidente lo hará ocupándose de este presidente y de sus hijos. ¿Es verdad que se gasta unos 30.000 dólares anuales en ropa, señora Kennedy? Eso es ridículo. Se dice que usted no podría gastar eso a no ser que llevara la ropa interior de Marta. ¿Y cuánto se gasta? ¿Lo pregunta en serio? ¿Eso es lo que le parece más importante? ¿Mi ropa? Con todos los problemas que tienen... La señora Kennedy es totalmente consciente del interés que puede despertar la ropa que lleva. Pero se siente muy incómoda con el interés que la prensa tiene sobre el asunto. Durante los próximos 4 años, la ropa de la señora Kennedy será diseñada por Cassini y será hecha aquí, en América. Comprará lo que sea necesario y la verán a menudo con la misma ropa. Unos perros preciosos. Sí. Muy grandes. Sí. ¿Qué comen? Señores, he estado subida encima de coches resbaladizos estando embarazada y hablando español. Casi he sido aplastada por multitudes. Además, he hecho todo lo que estaba en mi mano para que ganaras. ¿Ya eres presidente? Muy bien. Me doy perfecta cuenta de que estoy en una especie de escaparate. Pero no pienso pasar por algunas cosas. No pienso tolerar que me pregunten si llevo bragas de nylon o de seda. Tengo vida privada. Claro que sí. Lo que pasa es que ahora la compartes con todo el país. Y para la gente de este país eres un símbolo muy importante. Y nunca he conocido un símbolo que no simbolice algo. ¿Cómo qué? Eso depende de ti. Pero cuando les des algo más de qué hablar, lo harán. Ya lo verás. Buenas noches, señor. ¿Señora Kennedy? Buenas noches. Los invitados han llegado, señor presidente. Gracias. Tomaremos el café en la East Room. No lo aconsejo, señor presidente. ¿Por qué? Hace años que no se usa ninguna de las chimeneas. Oh, pues ya es hora de usarlas. Como quiera, señor. Para mí es inconcebible que la residencia del presidente de los Estados Unidos tenga chimeneas que no pueden utilizarse. Es inconcebible. Desde luego es típico. Típico de la decadencia de esta... mansión que se derrumba. Cuidado, señor presidente, soy propiedad del Estado. Sí. El café está servido en la East Room, señora Kennedy. Gracias. ¿Vamos? No te preocupes. Seguro que podemos conseguir dinero para el deshollinador. Estupendo. ¿Por qué no funciona? ¿Qué? La chimenea, todo. Este sitio está fatal, Jack. Quiero decir que no es cómodo. Además, es horrible. Los muebles son un montón de trastos de diferentes estilos. Es horrible. Es como vivir en un asilo. Hay que volver a decorar y amueblar esta casa. Será mejor que me vaya a la cama. Jack. ¿No te gustaría vivir... ¿Dónde? En la casa más bonita de América. ¿Esta lo es? No, pero lo será. Te prometo que lo será. Decir
importa que usted sea republicano. Esto va más allá de la política y creo que usted debería ser quien presidiera el Comité para las Bellas Artes. Buenos días, señora Kennedy. Señor Finley, deseaba tener un encuentro con usted después de nuestra conversación telefónica. Estoy encantado. He formado un comité que se llama la Asociación Histórica de la Casa Blanca. Voy a necesitar un presidente. Me gustaría que aceptara el cargo. Cuesta mucho decirle a usted que no. ¿Por qué iba a hacerlo? No se me ocurre ningún motivo. Mi oficina me pilla cerca. Gracias por el paseo. Ha sido delicioso. Ahora que han aprobado el documento, necesito un conservador. Le gustará saber que acaba de pedir el trabajo. Aquí hay una lista de las personas que pueden darnos dinero. Dígales que aceptamos regalos, antigüedades, cuadros. Conecte con la gente de los museos y galerías de arte. Bueno, ¿cuánto va a durar esto? Meses. Y meses y meses. Y voy a salir en la televisión para que el país vea lo que he hecho. Y al final del programa va a salir una gran estrella. ¿Quién? El presidente de los Estados Unidos. Pon una cara más alegre. Estás a punto de conseguir tu símbolo. Un paseo por la Casa Blanca con la señora de John Fitzgerald Kennedy. Durante una hora, la señora Kennedy les invita a visitar la Casa Blanca y algunos de los arreglos que ha llevado a cabo en su interior. La señora Kennedy ocupa el tercer lugar como la más joven de las 29 mujeres que han vivido aquí. Señora Kennedy, creo que después de las cenas en el comedor principal, se suele pasar al Salón Rojo. ¿Podemos? Naturalmente. Todo lo que hay en este salón es estilo imperio, todo auténtico, incluso los adornos son de estilo imperio. ¿Cómo lo está haciendo? Como una auténtica profesional. Señores, ha nacido una estrella. Deseando que vaya a visitarle, señor presidente. Hay muchas cosas que quisiera discutir con usted. El mercado común, la OTAN... Puede decirle al presidente que yo también quiero verle pronto. Gracias, señor. Si me permite, me gustaría decirle que hay algo aquí que me ha dejado muy preocupado y quiero expresarle mi preocupación. ¿Preocupación por qué? Por la falta de seguridad. Pero, señor, es nuestra casa y mi mujer y yo queremos que se parezca a una casa. Pero, señor presidente, no hay seguridad ni policía en la entrada. No hay nadie en el camino a la casa. No hay nadie en la puerta de entrada. Cualquiera hubiera podido salir y dispararle cuando se acercó a recibirme. Bien, supongo que es cierto, pero... En la casa de campo del general de Gaulle hay un centinela cada 20 metros. Señor, usted puede tomar medidas, pero si alguien quiere matarme, no se puede hacer nada para defender la vida de un presidente. El riesgo de asesinato está siempre presente en la vida pública. Hacemos lo que podemos para protegernos y esperamos que sea bastante, pero si se tiene miedo, no debe uno presentarse a este puesto. Comprendo. ¿Cómo ha ido? Muy bien. Es una pena. ¿Qué? Bueno, me gustaría que no estuvieras tan ocupada arreglando la Casa Blanca, ¿sabes? Así te podrías venir conmigo. ¿A dónde? A París. ¿A París? En mayo. ¡Jack! ¿Detecto un cambio de actitud? ¿A París? ¿No te atreverás a ir sin mí? La verdad es que no me atreveré. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
Porque volverás loco al bigote de De Gaulle. Es francés y le encantan las mujeres maravillosas. Y tú, señora Kennedy, eres una mujer maravillosa. ¿Cómo no voy a serlo? ¿Mi ropa cuesta una fortuna? No te preocupes por la gente. Parece que están a punto de atacar, pero solo demuestran su entusiasmo por el jefe de Estado. ¿Estás lista? Lista. Jefe de Estado. Bienvenido, Darcy. Lo haces muy bien. ¿Qué quieres decir con eso? Me siento muy feliz. ¿Y yo qué pinto? Ni siquiera se han dado cuenta de que estoy aquí.
savez, général, j'ai lu vos mémoires avant ce voyage. ¿De verdad? ¿En francés? Mais oui, en francés. Madame Kennedy acaba de decir al general que ha leído sus memorias en francés. Ajá. Gracias. Yo soy el hombre que ha acompañado a Jacqueline Kennedy a París y me he divertido mucho. Nos han aconsejado que no vaya. ¿Por qué? Ha habido más problemas que de costumbre. Nos sentiríamos mejor si su itinerario no concluyera en Dallas. Puede asustar a algunos, pero a mí no. Señor presidente, el Dallas New ha puesto un anuncio de algún grupo derechista preguntando por qué ha ordenado o permitido a su hermano Bobby convertirse en el blanco de los comunistas. ¿Y por qué los extranjeros y americanos izquierdistas quieren perseguir a los americanos leales que le critican a usted? ¿Cómo pueden escribir cosas así? Señor, fue en Dallas donde Stevenson e incluso el vicepresidente Johnson fueron atacados por extremistas. Mire. Seguridad no puede garantizar su integridad en esa zona. Mire, fui a Caracas cuando Nixon se arriesgaba con los soldados. Fui hasta el muro de Berlín, donde los comunistas disparaban. He viajado a 2.000 kilómetros, a donde no había viajado ningún americano. Y ahora me pide que tenga miedo de la gente de mi propio país. ¿Estás desocupado, señor presidente? Sí. Señora Kennedy, están a punto de hacerte una proposición. ¿Sí? Sí. Tengo que ir a Texas dentro de un par de días. ¿Por qué? Bueno, Connally y Yarborough se están destrozando. Si no se les detiene en este momento, la lista presidencial no tendrá ninguna oportunidad en 1964. ¿Ni con Lyndon? Incluso con Lyndon estuve a punto de perder las elecciones. No, necesito ampliar la base y me gustaría que vinieras. ¿A Texas? ¿Por qué? Bueno, has hecho 13 viajes al extranjero y ninguno en los Estados Unidos. Serás una gran ayuda. Estarán todas las ricas republicanas con sus magníficos abrigos de Marta y todas sus joyas. Sin embargo, tú estarás más elegante que ellas. Enséñales a esos malditos tejanos lo que es el buen gusto. ¿Qué me dices? De acuerdo. Muy bien. ¿Qué tal estoy? Ahora entiendo por qué no le interesa a nadie lo que llevamos Lyndon o yo. Es importante quedar bien en Dallas. ¿Por qué me tienen que pasear en una caravana de coches? No llevaremos burbuja. Jack. Les he dicho que no la pongan, a no ser que llueva. Tenemos que salir abiertamente, señora Kennedy. Tienen que vernos. Señor presidente. Señor presidente. Se me olvidaba.
Aquí están las sugerencias que pidió sobre el humor de Texas. Gracias. Le he pedido que viniera, señor White, porque de todos los periodistas, usted es en el que más confío. Me alegro. ¿De qué quería hablar? Sí. Ha habido una enorme caravana de coches desde el aeropuerto. Entusiasta, enloquecida. Como en México y en pie. El sol nos daba en la cara y nos molestaba, a pesar de las gafas. Luego vimos un largo túnel. Pensé que haría menos calor en el túnel. Pensé que si estuviéramos a la izquierda, el sol no nos daría en los ojos. Estaban disparando a las motos. Se oyeron algunos petardos. Se oían explosivos. Yo creí que eran petardos. Después vi a Conalí cogiéndole del brazo y diciéndole: no, no, no. Él estaba aún vivo. Luego Jack se dio la vuelta y yo también. Todo lo que recuerdo es que delante de mí había un edificio azul. Luego Jack se dio la vuelta, claramente. Su última expresión fue muy dulce. Ya sabe, esa maravillosa expresión que ponía cuando le preguntaban por alguna del millón de piezas que hay en un cohete. Y entonces, antes de contestar, parecía desconcertado. Luego se cayó hacia adelante mientras alzaba una mano. Al fin cayó en mi regazo. Clint Hill, hombre del servicio secreto, nos quería mucho. Hacía que mi vida fuera muy fácil. Iba adelante en el coche. Y yo no paraba de decir Jack. Y alguien gritaba.
Está muerto. Está muerto. Durante todo el trayecto hasta el hospital no paré de decir continuamente, Jack, Jack, ¿puedes oírme? Te quiero, Jack. Pero estaba muerto. Al llegar al hospital, quisieron apartarme de él, pero yo dije, no voy a marcharme. Es mi marido. Estoy manchada con su sangre. Historia es lo que escriben muchos hombres. Tal vez la historia pertenece a los héroes, señor White. Y no podemos olvidar a los héroes. ¿Qué quiere que escriba, señora Kennedy? Nadie sabrá nunca la verdadera historia de Jack. Ese chiquillo que hacía tantas cosas al mismo tiempo. Leyendo sentado a la mesa. Estaba lleno de historia. Sí, pudo ser así. Sí pudo conocer a los hombres. Entonces tal vez otros chiquillos verán la historia. ¿Por qué lavaría su sangre? Debería haberla dejado allí. Para que vieran lo que habían hecho. Quiero decir una cosa. Es casi una obsesión para mí. No puedo dejar de pensar en una frase de una comedia musical. La noche anterior a casarnos, teníamos un viejo fonógrafo. Y a Jack le encantaba poner discos. Y la canción que más le gustaba era la última parte de Camelot. Triste Camelot. Que no olviden nunca que hace tiempo hubo un momento, durante un resplandeciente segundo, al que llamaron Camelot. No volverá a haber otro Camelot, nunca. Todas las noches, de diciembre a diciembre, antes de quedarte dormido en tu cama, recuerda todos los cuentos que te contaron de Camelot. Pregunta a todos los que oyeron la historia y grita fuerte y alto que no fue así. Que hace tiempo hubo un momento de gloria resplandeciente llamado Camelot. 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 Una vez no llegó a llover. Y a las 8 de la mañana había desaparecido la niebla. Que no olviden que hace tiempo hubo un momento. Durante un resplandeciente segundo,
al que llamaron Gavilán.